Alcaldes del departamento que no se acojan a las exigencias de la Procuraduría y de la Gobernación de Nariño para cerrarle el paso a los fabricantes y comerciantes de pólvora en los diferentes municipios de esta región estarán sujetos a drásticas sanciones penales y disciplinarias. Estamos desde ya liderando esta campaña. El nombre va a ser el mismo, Ilumina la Vida, Vive la Sin Pólvora, en donde en el primer comité departamental en contra de la pólvora hemos hecho un llamado, hicimos una exposición y hacemos un llamado respetuoso a las alcaldías a que nos acompañen en esta campaña. Para ello, desde la próxima semana, desde el viernes, comenzamos a hacer unas reuniones zonales en invitación al alcalde, a los alcaldes y a sus secretarios de gobierno respectivos para que comencemos a hacer una ruta de trabajo en esta campaña. Atendiendo una exigencia del Procurador General de la Nación, los operativos serán de manera permanente y con resultados que conlleven a disminuir el índice de lesionados con pólvora. Que de pronto nos ha faltado en nuestros municipios al haber lastimosamente obtenido el segundo puesto a nivel nacional en el 2018. Esperamos con esta actuación no tener ningún quemado para este año.